Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Expediente INACIPE. Mi nombre es Luz María Saucedo Ruz y les agradezco que nos acompañen. También agradecemos en nombre del Instituto Nacional de Ciencias Penales al Canal Judicial este espacio para hablar de los temas más relevantes en materia de ciencias penales. El día de hoy hablaremos del sistema de justicia de ejecución penal con el maestro Miguel Sarri, quien es profesor de Derecho en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Bienvenido, maestro. Muchísimas gracias por venir al programa. Encantado, Luz. Maestro, si eh, le parece bien, me gustaría que habláramos de si existe realmente un sistema de justicia de ejecución penal en México o, sola, o, o es parte del sistema de justicia penal, que es mucho se ha hablado en este programa de él, y solamente es el último eslabón del sistema de justicia penal. Son dos sistemas eh, paralelos o es el último eslabón. Ah, muy bien, mm. definitivamente no es el último eslabón. Porque inclusive muchas veces cuando se impone, por ejemplo, la prisión preventiva, pues empiezan paralelamente a operar el sistema de justicia penal y el sistema de justicia de ejecución penal. Es decir, son dos sistemas que trabajan eh, con autoridades distintas, con problemas distintos y que eh, coinciden en que los dos manejan la situación de una persona que enfrenta a la justicia penal. Pero mientras el sistema de justicia penal pues, decide básicamente quién es culpable y quién no lo es, y las decisiones que hay que tomar en el camino, el sistema de justicia, de ejecución penal, pues eh, se dedica a darle a cada persona privada de la libertad lo que es suyo o a quitarle lo que no es suyo. Claro. Entonces hasta hacer justicia dentro de la prisión y digamos algunos temas también en libertad, como las penas que no son privativas de libertad, pero básicamente es un sistema para hacerle justicia a la persona que por cualquier motivo llegó a prisión. Entonces, al ver este como un sistema de justicia eh, aparte o propio, eh, yo quisiera preguntarle, ¿también sufrió, sufrieron reformas al sistema de justicia eh, de ejecución penal, al igual que el sistema de justicia eh, penal acusatorio? O sea, ¿cambió con la reforma del 2008 el, el sistema de ejecución penal? Eh, exacto, digo, sea, más que reformas, es un, es un nuevo sistema de justicia penal, donde se abandonó el sistema inquisitivo. Donde éramos básicamente juzgados por el ministerio público y ahora somos juzgados por los jueces, ah, y acá también se abandona el sistema inquisitivo de la ejecución penal, se abandona todo aquello de los estudios de personalidad y todo aquello del tratamiento del individuo como un ser anormal para establecer un sistema donde ya no imperan esas categorías, donde la persona pasa de ser un objeto de tratamiento a ser un sujeto de derechos y obligaciones y que participa en una serie de relaciones procesales de juicio para hacerle esa justicia de la que hablábamos en torno a su, en cuanto a su reclusión misma. ¿Y cuándo es que nace este sistema de justicia y ejecución penal en México, el que tenemos hoy? Mira, yo diría que habría varias fechas muy significativas. Una, una de ellas es cuando la reforma constitucional en 2008 que prevé, Toda la transformación del sistema de, de justicia y algo de seguridad, donde se establecen las bases para este sistema de ejecución penal y la base para su pieza nodal, que son los jueces de ejecución. Otra fecha icónica es el 1 de octubre de 2012, cuando se publica una resolución del Pleno de la Suprema Corte que establece que todos los temas que tienen que ver con la prisión son materia penal y no administrativa. Y reivindica al mismo tiempo la facultad del Poder Judicial para decidir el lugar donde las personas habrán de cumplir su pena. Es una decisión muy muy, muy trascendente. Y yo diría que la tercera fecha más importante es la de la entrada en vigor. La entrada, Bueno, habría dos, se divide en dos. La entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que fue, en términos generales, en el 16 de junio de 2016, pero la entrada en vigor plena de la Ley Nacional de Ejecución Penal que fue justamente el 30 de noviembre pasado. Es decir, estamos estrenando ya la ley y ya entró con toda... Al 100%, su fuerza, al podríamos 100%, decir. Exactamente. Este, pues justo una de mis preguntas era, ¿cuál es la legislación aplicable? ¿Nada más existe esta ley eh, nacional de ejecución penal? Exacto, ya no, hay, ya no hay leyes locales, ya es una sola legislación nacional, igual que un código nacional. Vamos para verlo de otra forma, hay dos ordenamientos hermanos, Código Nacional de Procedimientos Penales y Ley Nacional de Ejecución Penal. De hecho, se pudo haber llamado Código Nacional de Ejecución Penal porque es un instrumento que regula el proceso de ejecución en cuanto su proceso jurídico de, de la ejecución penal. Podríamos hablar un poquito de este proceso porque el proceso penal se conoce pues, mucho más que el proceso de, de ejecución penal. ¿Cuál podría ser, siguiéndonos por una línea de, de, de avanzando en el tiempo en el proceso de ejecución? ¿Qué es lo que sucede en el proceso de ejecución penal? Ah, perfecto. Bueno, lo primera diferencia es que no es justamente no es un proceso así lineal como el proceso de, de penal. penal como tal, sino que aquí podríamos haber más bien hablar de los procesos. Hay muchos procesos o controversias dentro de la ejecución penal. Es decir, la ejecución penal en su conjunto empieza cuando se impone la prisión, no cuando se dicta sentencia. Desde que se impone la prisión, en los casos en el, prisión ahí, preventiva puede ser, ¿no? Exactamente. Desde ahí ya empezó, ya empezó la ejecución penal. Y a lo largo de la ejecución penal pueden presentarse distintas controversias. Cada controversia es una controversia autónoma sola. Ya no son incidentes como antes. O sea, eran cosas incidentales en el camino. No, no. Ahora son el tema principal. ¿no? Puede ser una controversia desde los dos días después de haber ingresado a reclusión que se entable por el interno en contra de la administración por un caso urgente de atención médica o una cuestión que tenga que ver con su, el respeto a su vestimenta indígena, por ejemplo. Entonces, cada una es una controversia que se abre y se cierra dentro de esa secuela de la ejecución. Una vez que se dicta sentencia, surgen otro tipo de controversias que son propias ya de sí de las personas sentenciadas, porque todas las demás son comunes tanto a las personas procesadas como a las personas sentenciadas. Las propias de las personas sentenciadas son las que tienen que ver ya con la obtención de su libertad en virtud de los beneficios constitucionales, porque obviamente, pues, para obtener una libertad en esos términos se necesita haber sido ya de haber tenido una sentencia firme. Claro. Ese es, ese es el tema. entonces son son dos lenguajes distintos es una, una definición muy muy sencilla del, del derecho de ejecución penal es decir que es otra cosa. así pero con tres letras ojo. <laughs> pues hablando de, de las definiciones. Eh... Ya hace varios años eh, se, se dio como el debate de, de si hablar de reinserción o de readaptación, dejar la readaptación atrás. ¿Por qué fue tan importante eh, el término? ¿Por qué fue tan importante cambiar de eh, readaptación social a reinserción social? Y si realmente el concepto de reinserción social es reinsentar a la persona en la sociedad. ¿no? Bueno. Esto, esto conecta con un tema que se ha visto mucho aquí en este programa de ustedes, que es el derecho penal de acto y el derecho penal de autor. La readaptación social se inscribe en el viejo modelo del derecho penal de autor. Es decir, donde se pensaba que el problema estaba dentro, hay que corregir a la persona, ¿verdad? Y entonces ya hacerla funcional. Acá, en el derecho de la reinserción social, en el derecho de ejecución penal, ya no es el derecho penal de autor, sino de acto. Es decir asumir la responsabilidad. Es una persona enfrenta al sistema jurídico, asume su responsabilidad, recibe una consecuencia y al aplicarse esa consecuencia, bueno, hay límites y eso es lo que constituye el derecho de ejecución penal. ¿Cómo se va a aplicar una resolución judicial que impone la prisión, ya sea preventiva o retributiva? Y el tema de reinserción, eh, ¿cómo se ha trabajado en, en México en los últimos años? Bueno, es un proceso muy difícil porque aquí eh, así, en el sistema de justicia penal hubo un cambio que fue el cambio procesal. Acá se dan dos procesos de cambio simultáneos. Por una parte, en lo, en lo sustantivo se cambia de, de modelo, se, se, se cambia de redactación a reinserción. Y esto es un proceso que implica no solamente cambiar la palabra, sino cambiar el concepto. Ver a la persona, como decíamos, como sujeto de derechos y obligaciones. Ya no como objeto, como un ser anormal que es tratado, sino como una persona normal que tiene la responsabilidad y que la enfrenta frente al Estado. Y ya, esa es la parte sustantiva. Y podemos decir que hay un proceso de secularización, es decir, de abandonar categorías metajurídicas o elementos, introducir elementos como si una persona tiene bajo o alto control de impulsos o todo aquello que se veía en la vieja jerga penitenciaria. Ahora, en el derecho de ejecución penal hablamos de categorías jurídicas, ¿no? Acción, responsabilidad, falta, en fin. Son cuestiones perfectamente verificables, comprobables, eh, dependibles, etcétera. Entramos al mundo de lo jurídico. Se juridifica la ejecución penal. Pero al mismo tiempo se establece un procedimiento que aquí diríamos que no solo es un cambio de procedimiento, sino es todo un nuevo procedimiento. Es meter la justicia, meter un sistema de justicia a la prisión con su juez, con sus partes, con sus reglas procesales propias distintas de las del proceso. Claro, en algún caso puede haber reglas comunes como la publicidad de la audiencia y en ese caso inclusive es supletorio el Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero en general es, como decíamos, otra cosa. Es, es un sistema procesal nuevo. Entonces, meter los dos cambios eh, al mismo tiempo es, es difícil y sobre todo se ha hecho muy difícil eh, para quienes no manejaban ya el sistema eh, adversarial. Porque quienes ya manejan el sistema adversarial transitan más fácil hacia el sistema, nuevo sistema de ejecución penal. Quienes quieren dar el brinco del sistema inquisitivo al sistema de ejecución penal les cuesta más trabajo. Claro, y sobre todo que, bueno, es un tema del que no se ha hablado tanto como el sistema de justicia penal eh, acusatorio, ¿no? No se ha hablado tanto como del cambio del sistema de justicia ejecución penal y como uno aparte, ¿no? Paralelo. Me gustaría que, eh, que, que me dijera, bueno, me estaba mencionando hace un momento que... Justo el pasado 30 de noviembre entra en, en vigor al 100% la Ley Nacional de Ejecución Penal. Sin embargo, este, se publicó desde el 16 de junio de 2016. ¿Podríamos decir o hacer algún tipo de eh, evaluación de cómo ha funcionado lo que podríamos llamar también una implementación de la Ley Nacional de Ejecución Penal? Perfecto. Bueno, esta, esta instrumentación de la, de la ley se ha venido dando lentamente por esos transitorios. Es decir, Hubo cierta resistencia de la autoridad administrativa y lo que en su, en su momento eh, obtuvo fue un plazo para adecuarse a la nueva ley. Ese plazo Porque, ya... aparte, sale eh, esta ley justo el día que entra en vigor al 100% el sistema de justicia penal. O sea, muchas eh, de las críticas que se sí hicieron es que, pues, apuraron para tener la ley el, el día límite, ¿no? Entonces, es decir, ¿por qué si la reforma de 2008 pues tardó tantos años en implementarse así porque se quedó el tema de ejecución al final entonces saber si es una ley que sea una ley que pueda aplicarse este para la situación de la ejecución penal en méxico no desde luego que sí no incluso ya tenían un plazo de hecho en la reforma inicialmente en el 2008 se había establecido un plazo de tres años para la instrumentación de la reforma en materia de ejecución penal no fue suficiente ciertamente, o sea, el plazo de todo el sistema era de ocho años y era más corto. Y entonces se reformó la Constitución, los transitorios, y se empataron los dos plazos, es que los dos entraron en vigor constitucionalmente en junio de 2016. Sin embargo, la autoridad, por esta presión de la autoridad por esta resistencia de la autoridad administrativa, que les cuesta a veces mucho trabajo entender este, este cambio y cederse ese mm, espacio de poder, digamos. Eh, Aceptar que son un auxiliar del sistema de justicia y no son la autoridad máxima en el ámbito de la prisión. Por ello, por así decirlo, compraron tiempo. La ley ya debe estar en vigor totalmente el día de su publicación. Entonces, esos transitorios la prolongaron justo hasta el 30 de noviembre pasado. Y entonces, entonces ahora sí fue. podemos hablar de que se está. Eh, ahora sí ya estamos. Ahora sí ya está en vigor aplicando. y está plenamente un sistema que es un sistema, pues, eh, realmente único en América Latina por las atribuciones que le da a los jueces, porque convierte al juez en la pieza central y coloca a la autoridad administrativa en su responsabilidad de administrar la prisión. Y esto tiene trascendencia importantísima para lograr lo que es el objetivo: es conseguir simplemente una prisión con ley, que las penas se cumplan eh, y la prisión preventiva se aplique sin privilegios de ningún tipo, pero sin abusos tampoco. Pues eh, maestro Miguel Sarre, tenemos que ir a, a una pausa, pero me quiero quedar con esta idea de las autoridades, hacer una eh, clara eh, diferencia entre cuáles son las funciones o atribuciones de la autoridad administrativa en el sistema de ejecución y cuáles son las atribuciones y la función de eh, los jueces de ejecución. Pero regresando a una pausa profunda, profundizaremos en el tema, disculpe. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros, estamos en expediente INACIPE. Gracias por continuar con nosotros en Expediente Inacipe. Les comento que pueden estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales del canal judicial. Aparecerán en sus pantallas a lo largo del programa y también en nuestro Twitter que es arroba Expediente-bajo. Los invitamos a seguirnos y a darnos sus comentarios y sugerencias acerca de los programas, en especial el del día de hoy que estamos hablando del sistema de justicia de ejecución penal con el maestro Miguel Sarre. Maestro, antes de irnos a la pausa, yo le dejaba abierta la pregunta de... Quiénes son las autoridades o quién es la autoridad en materia de eh, justicia de ejecución penal? Ya mencionábamos dos: la, la autoridad eh, administrativa y los jueces de ejecución. ¿Son estas dos eh, figuras las únicas autoridades en materia de ejecución penal o existe alguna otra? ¿Y cuáles son las funciones de cada uno de, y las atribuciones de cada uno de ellos? Perfecto. Bueno. Eh... Hablamos ya algo de, de los jueces de ejecución, que son como la pieza central, son como el engrane mayor que mueve todo esto. La autoridad penitenciaria, que es la autoridad administrativa, es una autoridad eh, ejecutora, pero también existen otras autoridades que intervienen que son muy importantes: la fiscalía o el ministerio público. ¿Qué, qué va a hacer en la ejecución el, la, la fiscalía? Pues va a cuidar que sus sentencias se cumplan cabalmente. Es decir, que las sentencias que obtuvo se cumplan cabalmente en el sentido de que no existan privilegios es muy bonito porque la defensa evita los abusos la fiscalía los privilegios y de esta forma se establece ya una, una paridad procesal muy interesante dentro del ámbito de la ejecución penal ahora no, normalmente salvo el caso de los beneficios ilegales o de los privilegios el ministerio público no interviene no interviene en las cuestiones digamos ordinarias de la vida en reclusión en controversias que tuvieran que ver sobre alimentación por ejemplo o en el cumplimiento de los beneficios constitucionales cuando esos se otorgan en el marco de la ley. Ahora, intervienen también otros sujetos que no son autoridades, por ejemplo, los observadores. Son sujetos nuevos en esta relación. ¿Son organizaciones de la sociedad civil? Exactamente. E incluso eh, dentro de estas, eh, creo que tienen un papel muy importante, los colegios y barras de abogados. Por ejemplo, el Colegio de Abogados de Aguascalientes ya modificó sus estatutos para adecuarlos a la Ley Nacional de Ejecución Penal y ser observadores y actores en la ejecución penal. ¿Y cuál es el, o sea, el papel que tienen como tal los observadores? Dos funciones. Una tiene una legitimación procesal, es decir, ellos pueden demandar y promover controversias sin siquiera mencionar el nombre del interno para protegerlo. Y otra, pueden ingresar en su función de constatar las situaciones de, de internamiento y ser testigos ante los procesos, ante las controversias eh, llevadas por los jueces de ejecución. Esto es muy interesante, y, y es nuevo, esto, esto no existía en el anterior eh, sistema de ejecución. No, no, no existía porque se veía precisamente, se veía con el mismo esquema la ejecución penal que como se veía el proceso penal. Y el proceso penal Era como opaco, ¿no? Como oscuro, así es, lo decían. Es, es, exacto, y acá hay nuevos, nuevos actores porque, porque lo exige la situación. Los visitantes también su, son sujetos procesales. Y además, en el plano, en el lado de las autoridades, hay otras autoridades que intervienen en una función muy importante, como autoridades corresponsables. Por ejemplo, la Profeco. La Profeco tiene que verificar que los precios de los productos que se venden dentro de reclusión estén ajustados a los precios del mercado. Entonces, sí, sí. todo esto va dando un, un eh, conjunto de elementos que, lógicamente, nos va a arrojar una prisión diferente a la que tenemos. Se están haciendo las cosas de manera diferente. ¿Y cuánto tiempo tardaría? digo? Es, es, es un proceso difícil, ¿no? Como decíamos, el, el sistema de justicia penal no se, in, o sea, se implementó al 100% el, el 16 de junio de 2016. Sin embargo, para tener eh, un sistema que, tra que funcione de, de manera este, pues, más fluida y así, pues van a pasar varios años. ¿Qué pasa con el sistema de ejecución penal? Se sabe en México que la eh, ejecución penal eh, o las prisiones también es están en condiciones eh, precarias. O sea, la realidad de las de la prisión hoy en México es que tiene muchos problemas. Con esta ley, con este sistema de justicia y ejecución penal, va a mejorar. Pero se podrá ver pronto eh, los cambios en, en la ejecución. Sí, desde muy pronto. Yo diría que no son condiciones precarias solamente, sino son condiciones de, como le llaman en Colombia, de un estado inconstitucional de cosas, de desorden de abusos por un lado y de privilegios es decir, en una situación que debiera estar totalmente controlada porque claro. está en un espacio delimitado con suficiente presencia de la fuerza pública autoridad etcétera debe ser un espejo de legalidad no ocurría así pues porque se había dejado sola la autoridad penitenciaria verdad es como si quisiéramos tener un sistema de justicia solo con el ministerio público claro no necesitamos todos de este juego y aquí me cabe la, la pregunta del, del juez de ejecución ¿Tenemos o contamos con suficientes jueces de ejecución para poder eh, pues estar al pendiente o supervisando que se, el proceso de ejecución de todos los internos que se encuentran en, en las prisiones en México? Depende. Si los tribunales locales y si el Poder eh, Judicial Federal eh, asumen plenamente el sentido de la ley, los jueces de ejecución no tienen que ser demasiados, porque ejercerán funciones tienen facultades de carácter general, porque se, estarán, se habrán sistematizado procedimientos o procesos que ahora eh, se llevan individualmente, como el otorgamiento de beneficios. Entonces todo eso va a ser mucho más ágil. Necesitamos en justicia de ejecución, por así decirlo, pocas resoluciones de hondo calado para ir enderezando esto. Por ejemplo, si en los centros federales se rapa a las personas y si la, un juez determina al juez, al cual está adscrito ese centro, que es la máxima autoridad sobre ese centro, determina: es ilegal rapar al interno porque eso no forma parte de su pena, es una pena adicional. Entonces, la próxima persona a la que rapen ya no tendrá que promover lo mismo, ya estará resuelto eso y ya será materia de responsabilidad de la autoridad administrativa. Ya no habrá que tramitar otro caso y otro caso y otro caso. Ya se dijo que no se debe rapar a los internos y si la autoridad. La autoridad y lo permite, es un desacato a una resolución y entonces entran las medidas de apremio, las sanciones, de institución o inclusive incumplimiento de órdenes de carácter judicial que pueden tener carácter penal. Claro, entonces no debe de haber como un juez de ejecución vigilando de verdad todo el tiempo eh, que se cumpla la pena de cada uno de los internos, sino es como una sistematización eh, a futuro. Exacto, exacto. No es un juez de vigilancia como Ajá. son los otros, otros modelos, es un juez que está en su lugar. Pues el juez no va ni debe ir a la prisión a ver las condiciones, ¿no? El juez está en su lugar. Ante él comparece la autoridad penitenciaria y la otra parte, normalmente la persona privada de la libertad o los visitantes o los defensores, en fin, a plantear una controversia. Y él hace efectiva. Si es necesario ver algo, él mandará a su notificador a ver que se instrumente adecuadamente. Y si hay incumplimiento, entonces hará efectiva la responsabilidad. Ya defenderá sus resoluciones. Y aquí no hay límite, ni los elementos de las cuestiones económicas, no importan. Las resoluciones se cumplen porque se cumplen. Si un juez ordena que una persona ingrese a prisión, ingresa. Ordena que salga, que salga. Y si el juez ordena que cambie una condición en la prisión, cambia. Es decir, se asume plenamente lo que es la justiciabilidad de los derechos en la ejecución penal. Esto es derecho, es parte del derecho y hay que tomarlo en serio. Maestro Sarre, me gustaría que habláramos un poquito de eh, las competencias de los jueces y también eh, de, de los distintos tipos de prisiones que, que existen. Existen eh, prisiones federales, prisiones locales. También eh, se encuentran los jueces federales el eh, cuidado de las bueno, de, de, de la ejecución de, de las prisiones federales nada más o, o existen algún tipo de combinación? Ah, perfecto, efectivamente. Hay, es decir, cada prisión o es federal o es local. Está administrada por una autoridad federal o local. El juez que está por encima de esa autoridad tiene que ser del mismo orden de gobierno. Si es una prisión federal, hay un director que pertenece al gobierno federal. Y hay un juez federal, un juez de ejecución federal, que es el que tiene el mando sobre este director. Ahora, sucede que en una prisión federal puede haber internos locales. Sí. Aquí hay que hacer una distinción. Los internos locales que están en una prisión federal, para todo lo que tiene que ver con sus condiciones de internamiento, quedan sujetos también la, al director federal y al juez federal. Pero en cuanto a su situación jurídica particular, si vienen de alguna otra, de una entidad federativa de otro lugar, entonces puede serles aplicable una ley de un lugar distinto. Okay. Por ejemplo, un interno que proviene que está en el eh, Ceferezo 1, ¿verdad?, y que viene de Chiapas. Bueno, si tiene que ver algo que implica la aplicación de la ley que estuvo vigente en Chiapas cuando se le impuso esa sanción... De y, su proceso de penal. De su proceso penal, o de su proceso de ejecución de proceso penal, proceso o de sus beneficios, ¿verdad?, de acuerdo con la ley de Chiapas, entonces habrá que ir a dirigirse al juez de Chiapas para que él modifique esa situación. Esa modificación se le hace del conocimiento del juez de ejecución y ese juez la comunica al director federal y el director la instrumenta. Ok, entonces sí puede ser, se puede decir que eh, coexisten o cohabitan eh, estas dos. Eh, Competencias dentro de las prisiones federales solamente en, en las prisiones locales no hay. No es lo mismo pero al revés. <laughs> o sea, <laughs> okay. en las prisiones locales hay internos federales. Entonces es el director local el que decide todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con la salud del establecimiento. Y el juez es el que va a resolver las controversias sobre la salud del establecimiento. El juez local también. Pero sobre la situación jurídica de un interno federal, por ejemplo, aquí en el reclusorio Oriente de la Ciudad de México, la situación jurídica la va a resolver. El juez de ejecución federal, no el juez local. Claro. Hay otro tema que es eh, como muy importante en, en materia de, de justicia de ejecución penal, que es el tema de los derechos humanos. Quisiera saber eh, cómo esta ley, cómo este sistema incluye el, o toma en cuenta, aborda el tema de los derechos humanos y cuáles son eh, los retos en, en la materia de derechos humanos en el sistema de justicia de ejecución penal. Bueno, es que todo este sistema en sí es un sistema de derechos humanos, un sistema que al garantizar el cumplimiento de las resoluciones judiciales plenamente, pues están haciendo valer los derechos humanos. El artículo 18 se, se modificó para establecer que el sistema penitenciario se regirá conforme a los derechos humanos. No haría falta decirlo, ¿verdad? Pero fue un, una especie de remache constitucional. Cuando pensamos en los derechos humanos en el sistema pensiero normalmente pensamos en los derechos básicos, ¿verdad? Que no sean eh, golpeados, que no se que tortura, estas cuestiones, pero también hay derechos humanos del orden jurídico, derechos instrumentales. El derecho a la petición, el derecho a la defensa en ejecución. y sí, que, claro, que son una... derechos específicos o de los internos, Exacto. pero también de las visitantes hay derechos como Exacto. de toda la ejecución. De toda la ejecución y que son de orden sustantivo, material o también son de orden jurídico el derecho de acceso a la jurisdicción ordinaria, especializada en ejecución penal. Claro. O sea, ese es un derecho humano, más sutil, más fino, pero es un derecho humano que se viene a garantizar. Entonces, al garantizar esos derechos instrumentales, pues estaremos protegiendo los derechos de fondo, los derechos sustantivos, el derecho a la estancia digna, el derecho a la seguridad personal. Etcétera. Y estos derechos se encuentran dentro de la eh, ley nacional de ejecución penal. Claro, la ley, la, ley, la ley los instrumenta, pues parte de la Constitución y la ley los desarrolla, inclusive los amplía. Me gustaría que eh, habláramos de, de la ley y del sistema de, 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 de justicia de ejecución penal. Este sistema está alineado o armonizado con la normatividad internacional, con normas internacionales. Bueno, aquí es un caso eh, significativo donde nuestra legislación está por encima, por delante, o más avanzada que la legislación internacional. Si sí, la legislación internacional, inclusive las, las reglas Mandela, por ejemplo, todavía están en la etapa equivalente a nuestro viejo sistema de la redactación social. En la etapa del tratamiento a nivel internacional no se ha dado el paso que ya dio la legislación mexicana. Entonces, aquí estamos más adelantados. Aquí nuestra legislación está por encima y debe aplicarse, no solamente por ser ley interna, sino por ser ley eh, que, de acuerdo con el principio por persona, es sí. la ley que debe aplicarse cuando hay una situación de, de conflicto entre normas internacionales y nacionales. Entonces, nuestra, nuestra ley está mejor que claro. las, las leyes internacionales, las normas internacionales. Claro que sí. Es, este, no encuentro, y ojalá gobierno eh, otra legislación en América Latina que ubique a la persona como sujeto de derechos, que claramente establezca que desde que empieza la prisión, así sea prisión preventiva, la persona ya tiene el total de sus derechos y la protección del juez de ejecución penal. Normalmente cuando hay juez de ejecución penal, esa protección empieza cuando hay sentencia. Me gustaría que eh, habláramos de... Eh, ya hablábamos de, de, de las figuras, pero eh, de las autoridades, pero como que no me quedó muy, muy claro cuál es la relación. Entre el juez y la autoridad eh, penitenciaria, la, la, la autoridad administrativa. ¿Cómo interactúan estas eh, dos autoridades? Perfecto. Bueno, habría dos relaciones aquí. Una es la del juez del proceso y la autoridad administrativa. Ahí la autoridad administrativa tiene el carácter de una auxiliar. Si el juez del proceso le da una orden a la autoridad administrativa, usted interna a esta persona por tal tiempo. Ahora, ante el juez de ejecución, la autoridad administrativa es una parte subordinada. Es una parte que está en igualdad frente a la persona privada de la libertad. Es o sea, sino el por... jefe, podríamos decirlo así, es el juez de control. El, el jefe por, eh, en el proceso es el juez del proceso que manda una orden uh -huh. a un director. Y ya después, en la ejecución, el, la autoridad máxima es sí, sí. el juez de ejecución. Es el juez de ejecución y ante él, la autoridad administrativa, el director de la prisión, tiene el carácter de una parte. Una parte. O sea, en igualdad de partes con la persona interna. Claro, eso eso es absolutamente una una situación novedosa. Es decir, es el reconocer el carácter de sujeto procesal a la persona privada de la libertad que está cumpliendo una resolución muy fuerte a una privación de la libertad, pero no pierde su legitimación para entablar y para poder iniciar una controversia, llamar a juicio a la autoridad penitenciaria. Y aquí entra o no el, el, la labor del defensor. Por supuesto, por supuesto. Y también un defensor especializado. Ya se están dando los pasos, ya hay varias defensas públicas en el país que ya tienen defensores especializados. Seguramente en el ámbito federal pronto habrá ya toda una defensoría especializada y de adecuarán todos sus estatutos para esto, pero necesitamos un defensor especializado en la ejecución penal porque es otra cosa. Sí, claro. <laughs> y los jueces eh, también se especializaron, o sea, existió una capacitación para los jueces eh, de ejecución, porque yo decía, bueno, pues antes de que cambiamos al, al sistema de justicia penal acusatorio, pues solamente había un tipo de, de juez, no existía la figura del juez de ejecución. ¿De dónde salieron? Ah, bueno, <laughs> de los nuevos procesos y procedimientos de selección y también ha habido procesos de capacitación. Y si hubo local? capacitación, ¿algún otro operador tiene que ser especializado en ejecución penal? Defensa y fiscalía. Ministerio Público, ¿no? Sí. sí. No, Fiscalía o Ministerio Público. Ah, P sí. sí, pero claro, Fiscalía. Sí, sí. Defensa Minister y Fiscalía. Deben ser, deben ser especializados. Sí. Aquí este, ya no entraría ningún otro operador de, del sistema de ejecución penal. Cuando ya se encuentran eh, cumpliendo pena. ¿Defensor? ¿Defensor? ¿Fiscalía? Bueno, del sistema, no, pero también otras partes, ¿verdad? Lo del observador. Que, que son los observadores, los visitantes y los defensores también. Los defensores... Que pueden ellos mismos ser parte también, o sea, pueden reclamar derechos cuando se les obstruye su posibilidad de defensa, por ejemplo, cuando no se les permite ingresar con una computadora a la prisión, sean defensores públicos o privados, son sujetos procesales. ¿Y aquí en el, <coughs> en el sistema de justicia de ejecución penal ya no entra la figura del juez de control? No, ya no. Es decir, desaparece. El juez de control da la orden, igual que el tribunal del juicio oral, dan la orden de internamiento. Generan, por así decirlo, el título de ejecución. El cuidado, la garantía de ese título que no se excede y no se discute. Y es muy importante lo que planteas porque hay que distinguir siempre los temas de la justicia penal, que son muy importantes, el debido proceso acá, prisión preventiva, si mucha o poca, etcétera, cuestiones fundamentales, pero son distintas ya a la justicia de ejecución. ¿A qué debe tener una persona que está en prisión? Puede ser que esté por, de manera injusta en prisión, pero otra cosa es que haya justicia dentro de la ejecución, dentro de la prisión. O puede ser que esté de manera justa en prisión y que no se le haga justicia en la ejecución, que no se le dé el medicamento o la alimentación que requiere. De hecho, existen, eh, se establecieron en la ley algunas bases que, que se llaman de organización del sistema penitenciario para lograr la reinserción social, hablando del tema de reinserción, y está el respeto a derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte. Quisiera que habláramos de cuál es la importancia de contar con estas bases y saber si se han logrado o cómo, eh, en qué camino vamos para lograrlo. ¿no? Eh, ¿Por qué se eligieron estos seis eh, rubros eh, para la, el tema de re, reinserción social? Perfecto. Bueno, vamos a ver. La, la... reinserción social es una situación jurídica, ¿verdad? Que uh -huh. Se alcanza o no se alcanza, no se, no se mide. La reinserción, no hay, no hay alguien que está poco reinsertado, muy reinsertado. No. ¿Pero sí se puede medir al final, o sea, el, el resultado? No. ¿Nunca? No, eso No, eso no, 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 no le toca al Estado. Al Estado le toca decir cuándo se extingue. La, la reinserción se alcanza cuando se extingue ese título, ya sea la sentencia o la orden de prisión preventiva. Ahí se da la reinserción. ¡Pum! Se da un día a una hora determinada, ¿verdad? No es una valoración personal. Y esos elementos que mencionas son servicios, son derechos, son los mínimos. Hay otros que están implícitos. Por ejemplo, eh, no mencionas el, el la alimentación. Claro. Está implícita, ¿verdad? Sí, claro. Se dan los mínimos. Pero no son, no son como en, la viejo, en el viejo sistema de redactación, medios para tal, tal. No, sé que la Constitución todavía utiliza ese lenguaje, pero la ley ya fue más allá y en ese sentido de evolución progresiva de los derechos humanos ya no se ven como medios para obtener algo. Es decir, ahora se ve la, la prisión y el derecho de la prisión, el derecho de ejecución penal, como el derecho del presente, el derecho a contar con condiciones que no rebasen ese título legal, ese, esa, esa resolución judicial. Garantes, los jueces de ejecución son garantes de la debida reclusión, de la ejecución en sus términos, en legalidad. No son garantes de lo que vaya a ocurrir en el futuro, porque eso no lo puede garantizar claro. ni el juez de ejecución, ni la autoridad penitenciaria, ni nadie. Y no son revisores de lo que pasó antes, porque eso ya lo vio el juez de control, el juez del proceso. Son los jueces del presente, los jueces de la legalidad, los jueces que nos van a dar una prisión con ley, condiciones básicas, prisiones decentes. Esa es su función. Ni antes ni después. Ahora. Maestro Miguel Sarre, tenemos que hacer nuevamente una pausa, pero regresamos con este tema tan interesante. Perfecto. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente Inacipe. Gracias por continuar con nosotros en Expediente Inacipe, les recuerdo nuevamente que pueden estar en contacto con nosotros a través de nuestro Twitter en arroba expediente bajo, queremos saber sus comentarios o sugerencias acerca de los programas, de igual forma si se perdieron alguno de nuestros programas los pueden consultar en nuestro canal de YouTube que es Expediente Inacipe, los invitamos a suscribirse. El día de hoy estamos hablando del sistema de justicia de ejecución penal con el maestro Miguel Sarré y... Quisiera que nos hablara de el cuadernillo azul que se publicó eh, eh, por parte de usted, junto con el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Ha sido eh, pues muy platicado, muy debatido este cuadernillo. Platíquenos, maestro, cuál es el contenido de este cuadernillo azul. Bueno, yo quisiera promoverlo a la calidad de Cuaderno Azul. Cuaderno azul, <laughs> sí, muy bien. Bueno, es un nombre que sí, se sí, le ha venido sí, claro. dando, ¿verdad? Cuaderno Pero, azul. Eh, eh, la, la idea fue pues una. una propuesta de, de darle difusión a la ley, ¿verdad? Está la ley, pero es poco conocida, es la verdad, y que esto llegue, está dirigido, vamos por así ponerlo, al muchacho de 15 años, ¿verdad? Al muchacho que está en la prepa, en la vocacional, en la escuela técnica, y que quiere saber cómo funciona nuestro sistema y que quiere tomar esa cultura desde ahora, ver el sistema. De justicia. Claro, también está dirigido desde los ministros de la Corte, ¿verdad? Claro, es como muy didáctico, ¿no? Es, sí. es algo, es un documento, un cuaderno muy sencillo y de eh, que explica de manera muy didáctica lo que es el, el sistema de ejecución. Sí, por ejemplo, hace unos días me decía alguien, bueno, es que hasta que no lo vi ahí entendí lo que es el plan de actividades. Claro. ¿Qué es el plan de actividades? Que ya no es lo mismo el plan de actividades que el programa de reinserción o de readaptación social, porque muchas veces se habla de reinserción y se piensa en readaptación del viejo sistema. Claro. No. Es una cuestión distinta, es una cuestión que presenta todos los, todos los temas y la función de los jueces, la función de cada una de las partes, el sentido de la pena, pues de una manera muy, muy abreviada y con unas magníficas ilustraciones de Víctor Solís. Así es que este, ahí está, ahí está, pues en línea para todo el mundo, Así es que es una herramienta poderosísima de, de difusión. Lo pueden consultar de manera eh, gratuita y descargar de la página de internet del, de Inacipe, que es www.inacipe.govmx. Este punto MX, quisiera que eh, pues lo consultaran, que se conocieran un poquito más acerca del eh, sistema de ejecución penal en México. Pero justo ahorita me, me menciona uno de los puntos que vienen en el cuadernillo: son 10. Eh, cuaderno, que, cuaderno. Cuaderno, perdón, <risa> sí. <risa> cuaderno. Este, que es el tema del plan de, de actividades. Este plan de actividades tiene muchas novedades en, dentro de, del sistema de justicia de ejecución penal y uno de estos es que es personalizado. Platíquenos un poquito de, acerca de, del plan de actividades. Bueno, el, el plan es un instrumento que armoniza la gobernabilidad del centro con el proyecto de vía del interno. Entonces, permite saber cómo organizar los tiempos, las áreas, los movimientos dentro del centro. Permite que en el eh, escritorio de la dirección de la computadora central se pueda saber en tiempo real dónde está el total de la población interna. Esto es supervisado por la autoridad administrativa. Esto es responsabilidad de la autoridad administrativa. Eso, sí, es su responsabilidad, su función de administrar eso, de manera que ya se acaba el pase de lista. ¿Por qué? Porque ya se sabe quién está en cada momento, en tiempo real en todo el centro. Es decir, una herramienta poderosísima que favorece la gobernabilidad la seguridad personal, eh, eh, vamos, la funcionalidad del centro. Pero por otro lado, el contenido de ese, de ese plan de actividades, pues se elabora tomando en cuenta las necesidades, aspiraciones, gustos de la persona privada de la libertad. Esos ya son no, los beneficios para la persona interna. Para la persona interna, es decir, beneficia al centro, al, al, al gobierno del centro y beneficia a la persona interna porque le permite ya libremente decidir si se quiere dedicar a estudiar todo el día o a, a leer todo el día eso no importa porque ya no se busca un cambio de la persona se busca que cumpla su pena en esas condiciones de seguridad que nadie lo moleste y que no moleste a nadie en pocas palabras ese es el buen director el que logra una prisión con armonía lo demás ya no depende de él lo que va como decíamos, lo que va a pasar después no depende de él depende que ahí esté la gente eh, realizando actividades o eh, inclusive vamos a eh, prestar esos servicios mínimos, pero pueden no aprovecharse. Puede haber, puede haber servicios educativos si y una persona dice: Yo no necesito educación, yo lo que necesito es meditar. Pues que medite. Claro. ¿verdad? Que la evite, si es el caso. <risa> 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 bueno, pues nuevamente este tema hay más en el cuaderno azul, eh, que se encuentra en la página del INACIPE. Los invitamos nuevamente a consultarla. Hay otro tema que me gustaría que, que platicáramos. ¿Qué sucede en el sistema de justicia y ejecución penal con? la libertad condicional y saber si todavía existe la libertad condicional y la también muy sonada libertad anticipada perfecto bueno ese es un cambio también fundamental empiezo por la, la anticipada la anticipada extingue el cumplimiento de la pena de manera que ya se cierra el expediente ya no hay obligación de presentarse de nada la persona recupera especialmente en la reinserción recupera plenamente sus derechos y libertades no regresa a la sociedad porque nunca salió de ella hay que decirlo ¿verdad? Sí, claro, es una situación claro. jurídica, recupera sus derechos y libertades. Y ahí ya eh, también se, se extingue la labor del juez de ejecución ni la autoridad penitenciaria. Nadie tiene que dar seguimiento a la persona que tiene es, eh, libertad anticipada. Abs absolutamente, es, es, un, es una situación de como cualquier otro ciudadano. Perfecto. Persona. Y durante la libertad condicionada, que todavía, todavía fue un, es una etapa de, de una remanente, un reminiscente del sistema anterior que era asemejaba un poquito la prisión al hospital, ¿verdad? Entonces es un periodo que se dice, vamos a ver si la persona realmente se... Eh, digamos, Reinsertó eh, en ese caso. En ese sentido, ¿verdad? si realmente ya eh, se alivió, se, bueno, es un sistema clínico, no son enfermos, ¿verdad? Las claro. personas que enfrentan responsabilidad. Y entonces hay ese periodo del 20% de la pena de, de, de esa observación. Esto pues no tiene tiene problemas de constitucionalidad por ser parte del sistema de redactación y no parte del derecho penal de acto. Debiera darse el mismo tratamiento a todos los internos, independientemente del delito que hayan cometido, porque eso ya fue objeto, eso es lo que pasó antes, ¿verdad? No hay que voltear hacia atrás. Eso ya fue objeto del juicio. Si el delito fue doloso o culposo, no, debiera importar. Todos los delitos debieran tener el, eh, la libertad anticipada, o sea, un pase directo por así decirlo, la ley anticipada con el 50% de la pena que marca la ley. Entonces, por ejemplo, la libertad condicional, bueno, ya no existe, está en, en el sistema anterior, pero ya no existen, por ejemplo, el uso del brazalete electrónico, el regresar a firmar, estas eh, como herramientas para darles libertad previa a, a, a los internos. Vigilada, digamos. Ya, ¿eh? Vigilada, ya no existe. Eh, Todavía existe la posibilidad, de tenerlos, es decir, su necesidad es difícilmente demostrable, ¿verdad? Estos, estos dispositivos aparentemente muy, muy modernos, ¿verdad? Pues en realidad son, eh, en su, se les pone una funcionalidad que no corresponde al nuevo sistema de justicia, eh, pero podrían, están establecidos siempre y cuando se justificara la necesidad de la utilidad de un mecanismo de estos, pero realmente ni la libertad condicional tiene razón de ser y con más dificultad habría razón de ser para ponerle un dispositivo de este tipo a una persona que ya cumplió el 50% de la pena, que no tiene eh, mayor interés en evadirse a la, a, de la justicia. Claro, porque ya estuvo, porque ya estuvo. Eh, ya cumpliendo pena. Hace un momento me hablaba de que todos los internos deben ser tratados eh, de una forma igual, independientemente del delito que hayan cometido. Sin embargo, existen prisiones de máxima seguridad. ¿Por qué y qué tipos, qué niveles de seguridad eh, existen en, en las prisiones en México y, y por qué sí se puede? Bueno, puede haber exigencias razonables de, de seguridad en, eh, a partir de, de riesgos objetivos que se puedan presentar. Estos riesgos pueden ser de distinto tipo. Puede haber una persona que tenga un riesgo por un conflicto con otros internos, eh, de él agredir a otros, que otros lo agredan a él. Entonces, implica que dentro de la prisión se tomen medidas adecuadas, pero también existe el riesgo de que alguien eh, se fugue o sea rescatado desde fuera, entonces necesitamos a veces los muros más altos, eso es, eso es evidente. Lo que, lo que tenemos que distinguir es que las medidas de seguridad no justifican un régimen que sea, implique un agravamiento, una intensificación de la pena, es decir, no es una forma de resancionar, ¿verdad? Porque... La prisión en sí es el castigo, no es para castigar. Y menos para castigar de acuerdo a elementos que ya van implícitos en la, contenidos en la duración de la sentencia. La autoridad administrativa tiene que cumplir, cumplir esa orden, no, no agravarla volteando a ver el delito, tomando consideraciones que no le corresponde tomar a él. Debe tomar las medidas de seguridad adecuadas, debe ser eficiente en esto, ¿verdad? Debe tener sistemas de, de seguridad que resistan, por ejemplo, obviamente no solo las visitas públicas, sino eh, la información que obtienen los internos que son puestos en libertad o el personal que deja de trabajar en esos centros. Claro. Esa es su responsabilidad, ¿verdad? esa es su chamba, pero no tiene por qué hacer más intensas, agravar las penas a título de seguridad. Tiene que actuar con razonabilidad en eso y preservar las condiciones. ¿verdad? Por ejemplo, aquí es algo muy, muy eh, significativo. Por una persona que esté en estas condiciones de mayor seguridad justificada debe tener espacios más amplios porque porque si no podrá ir a la biblioteca tendrá que tener en su entorno inmediato el espacio para leer o entonces sea, tiene que hacerse las adecuaciones necesarias tendrá que tener un patio razonable donde pueda tener una cancha si quiere más pequeña pero existen una modelos o sea que tengan que seguir las presiones o sea que Sí, exacto, que te digan las especificaciones que debe de tener una prisión, por ejemplo, en, de máxima seguridad, este espacio extra. Existen modelos, protocolos eh, que, te, que guíen a, a, a las autoridades para, eh, para la función de las, de las prisiones. Existen, desde luego que sí existen a nivel internacional, se desarrollan, tanto de la Oficina de Naciones Unidas para el Control de la Droga y el Delito, cómo que está desarrollando sus estándares muy muy importantes en esta materia, como de la Cruz Roja Internacional, en fin, existen referentes muy claros, y, pero sobre todo nuestra ley nos da los, los criterios y los principios aplica, Es decir, no, no se puede agravar la pena con motivos de seguridad. Maestro, eh, una de, de, de las reformas aplaudidas en el sistema de justicia penal era eh, o fue que... Se contemplaba a la víctima como una parte dentro del sistema. El papel de la víctima es, es fundamental, la reparación del daño. Eh. ¿En el sistema de justicia de ejecución penal no entra la víctima, el, el, la figura de la víctima? Sí, entra, sí entra, pero es que tiene un papel específico. Obviamente, cuando se trata de una controversia, por ejemplo, sobre la alimentación, la víctima no tiene nada que decir a ellos o la atención médica. Pero, ¿qué tal cuando se trata de privilegios? ya sea porque se permite salir a la persona antes de que le corresponda legalmente o porque se le permite traerse su casa a la prisión. Claro. Entonces la víctima y el Ministerio Público y el asesor jurídico de la víctima es cuando intervienen justamente, intervienen en ese sentido y son parte procesal también. Entonces también el asesor jurídico de la víctima y la víctima son parte del sistema de, de justicia de ejecución exactamente. penal. Exactamente, es más, es que el sistema de justicia de ejecución penal y la ejecución penal y la prisión no tendrían sentido razón de ser sin la víctima. Sin la víctima individual y sin la víctima, en la sociedad como víctima. Es lo que le da legitimidad. Por lo tanto, tienen una voz procesal, tienen un derecho que hacer valer para evitar esos privilegios que son una burla, es una forma de impunidad, y el Ministerio Público debe evitar la impunidad. Ese es su rol específico y muy importante. Mientras no intervenga, y afortunadamente, pues toda la, la reforma constitucional la, y la, la legislación que, en materia de la nueva fiscalía. Reconocen este papel, es decir, los proyectos en ese sentido reconocen este papel del de Ministerio Público y necesariamente la víctima también, el asesor jurídico de la víctima en la ejecución penal. ¿Y la parte de reparación del daño tuvo que ser previa a la parte de justicia de ejecución? Hay, eh, bueno, hay dos reparaciones del daño aquí. Hay la reparación del daño a la víctima del delito también, que esa la sigue el Ministerio Público y por así decirlo le pasa. La estafeta al Ministerio Público Especializado en Ejecución. La ejecución ya, o sea, está en ejecución, sigue ejecución Pero también hay la reparación del daño a cargo de los centros penitenciarios por violaciones a los derechos de las personas privadas de la libertad. Es decir, esto ya no queda impune. Si se lleva a cabo un traslado injustificado, el juez ordena la reubicación de la persona, la autoridad tiene que indemnizar. Justo como que si aquí me choca un, el camión de la basura, también me tiene que pagar, ¿verdad? Y entonces también entra la figura de la policía procesal. Dentro sí, sí. del sistema de por, por supuesto, también es la policía puente, digamos, con el sistema de justicia. Maestro, me gustaría que hiciéramos algún un par de conclusiones, este, nos quedan dos minutitos para terminar el programa. ¿Cuáles son los retos en materia del sistema de justicia de ejecución penal para México? Bueno, yo creo que hay, una, hay un desafío muy específico, que es eh, el darle alcance general a las resoluciones de los jueces. Es decir, es una herramienta, por ejemplo, que no la tienen inclusive ni los jueces de amparo y que de ella depende de su uso adecuado, depende en buena medida la, la eficacia y la transformación del sistema penitenciario, de forma tal que una resolución se cumpla. Puede ser que con tiempos, con un programa, se cumpla, no solamente en relación con el caso que la motivó, sino para todas las personas privadas de la libertad que están en esa misma situación. Pues es muy interesante, estaremos muy al pendiente de que, cómo va funcionando, porque apenas estamos comenzando a... a, a vivir este nuevo sistema de justicia de ejecución penal, estaremos muy al pendiente, en, más adelante nos gustaría que, que también nos acompañara para hablar de cómo ha funcionado porque ahora no se puede eh, evaluar pero habrá que ver cómo está funcionando este sistema ya. Muchísimas gracias por venir al programa, maestro eh, Miguel Sarre, muchísimas gracias nuevamente. Encantado, muchas gracias. Al auditorio les agradezco igualmente que nos hayan acompañado el día de hoy y los invito a que nos acompañen la próxima semana en un nuevo programa de Expediente Inasible.